vamos a hacer un cambio. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Mori y bienvenidos a otro video acá en mi canal de YouTube. En el video de hoy con mi hermana Carilán vamos a hacer un cambio en el pelo. La verdad que no tenemos idea qué nos vamos a hacer. ¿Vos sabés? Sí, pero es secreto. Top secret. Bueno, yo sé que más o menos me lo quiero volver a mi color natural porque este color que es bastante oscuro, igual ahora lo tengo mojado. Fue como un error, me lo hice por error, me lo hicieron. Sí, tuviste que hacer. Quiero volver a mi color natural y vamos a ver cómo es el proceso. Nos van a acompañar yendo a la peluquería con mi hermana, van a ver todo el cambio que nos hacemos. Vamos a hacer un cambio drástico. Acompáñennos en este vlog y vean cómo somos en la peluquería. Bye. Acá estamos con Gali, gente. Hacen como 40 grados, estoy muerta. Miren, tenía el pelo mojado y ahora ya lo tengo seco. Mojado porque me metí a la pile. Les vamos a mostrar cuando lleguemos. ¿Tenés calor, Gali? Sí. Gente, ahí ya habíamos llegado a la peluquería. Empecé yo primerita y ahí estaba Galilea, que ella iba a tocar su turno. A ver, Gali, saluda, loco. A mí me empezaron a decolorar y ahí le hizo esa pregunta a Galilea. ¿Es tu color natural? ¿No sí. ¿Está teñido? No. Parece teñido. Wow. Entonces a Gali le iban a hacer mechitas. ¿Quieres quedar igual que More? ¿Quieres quedar más rubia que More? ¿Más rubia? Claro que yo. Ahí tiene el gorro Gali, le están empezando a hacer reflejos. Y yo no estoy esperando a que se me decolore el pelo. Mientras seguían con Galilea, a mí el pelo ya me picaba. Galilea sigue ahí con su gorra. Y yo voy acá porque me van a lavar. Y ahora me estaban secando y Gali estaba esperando. Ahora me estás poniendo el color, ¿no? Estamos poniendo un tono. Y Gali está esperando. A poquito. Veamos cómo queda. Después a Galilea ya le estaban lavando el pelo. Miren cómo había quedado. Yo dije, what the fuck. ¿Qué opinas? No sé qué opinas. Aclaramos que mi mamá no sabe porque le dijo que no se decolore. Y Galilea, ¿qué hizo? Se decoloró. Así que vamos a ver cómo carajo reaccionar. Igual la peluquería es súper de confianza. Mi mamá no creo que diga nada. Igual no le va a quedar así. O le van a poner un colorcito y le va a quedar como una iluminación. Y yo voy así. Ya le estaban lavando y se notaba cómo en realidad le iba a quedar. Y yo estaba esperando mientras. Ahora cambiamos de lugar, yo me voy a lavar y Gali, ahí vamos a ver cómo queda. Le empezaron a secar y a mí a lavar. Ahí a Gali le está poniendo, ¿qué cosa, Mari? Gelatina. Gelatina para que le baje el pelo. Ya más o menos está el resultado, así que en un ratito les muestro. Y yo ahora me voy a secar. De Gali quedó así. Me encantó, miren. Gali, ¿te gustó? Sí. Yo quedé algo así que... Pues les voy a mostrar bien igual en el sol. Pero nos encantó, Mari, que crack. Algo así quedó el mío. Quería como un castaño claro. Ahora estamos acá con Gali, las dos. Y llegó el momento de ir a mostrarle a mi mamá. Que a Galilea le dijo que no se decoloró el pelo. Igual fue muy poco lo que se hizo, literalmente se hizo como una iluminación. Pero vamos a ver la reacción de mi mamá. Ma, ¿qué dijiste? ¿Qué opinas sobre lo de la Gali? Desastre universal. Me la cambiaron a la Galilea. ¿Sí? ¿Pero te gustó? Sí. ¿Y el mío? Hermoso. Bueno, gente, esa fue un poco la reacción de mi mamá. Galilea nunca se había hecho nada en el pelo así. Entonces por eso estaba como, ¿qué onda? Espero que este video les haya gustado. Fue muy improvisado, traté de grabar lo más posible. Medio me dio vergüenza grabar en la pelu, pero bueno. Suscríbanse si les gustó. Les voy a dejar acá nuestras redes sociales para que nos sigan. Les mando un beso gigante. Los quiero mucho y atentos al próximo video que es... mañana. Besito.